La ciudad de Masaya ya cuenta con un edificio con todas las condiciones para personas con deseos de superación en el ámbito turístico. Implica también una mejora en la calidad de los servicios, pero es una gran oportunidad, sobre todo para los jóvenes que pueden aprender aquí, que pueden emprender y que pueden prosperar. ¿Y por qué no poner su propio negocio y generar fuentes de empleos para otras familias? Con esto se aporta a esa lucha contra la pobreza. En la Escuela de Turismo se impartirán cursos técnicos con el acompañamiento del Tecnológico Nacional y el INTUR, a fin de brindar herramientas necesarias a los protagonistas. Hablar de que un protagonista, un emprendedor, se pueda tecnificar y pueda tener conocimiento de servicio al cliente, de aquellas técnicas que le permitan dar un mejor servicio en los diferentes espacios que tiene para el turismo nacional, el turismo extranjero, que aquí se puede formar. Esta es la primera etapa que inaugura la municipalidad. En las siguientes semanas el centro será equipado para una mejor enseñanza. Lo que es de la parte básica del arte culinario, el manejo y manipulación de alimentos, la seguridad y conservación de estos, finanzas y comercio, entre otros, son de los cursos que se va a brindar a nuestra población completamente gratuito. Las instalaciones de la Escuela Nasir Silvani están ubicadas en el sector conocido como las Siete Esquinas, un lugar estratégico al centro de Masaya. Con imágenes de Ismael López, les informó Belkis Urrutia, lo que se vive.